Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentir? Quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Profundo y quedaste en el ayer. Yo trato de olvidarte, yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Llegaste, es irónico como te he ignorado, pero estás aquí, obligándome a pensar, porque tú siendo parte del tiempo, me gritarás cada año que contigo comencé a soñar. Es cierto, gobernaste la brisa en sus cabellos y mi vida galopó en sus manos. Este corazón se ha hecho muy personal y cada puerta del alma se vuelve febrero para amar. Nuestro primer amor, aquel que nunca se olvida. Sí, aquel que muchos no nos respaldan por nuestra edad. Hace unos años, a su edad, solo pensaban en jugar. Hoy que ha cambiado todo ya, la niña quiere ir a bailar. Y el papá dijo que no, él no sabe del amor. La mamá le
que sonrió, la niña no salió. Ella les explicó, hoy nada es igual, que mi vida cambió, yo ya sé del amor, el padre no escuchó, la niña no salió. Y es que a veces la razón, nada importa en el amor, que se ama sin pensar, no nos importa más. Acuérdate, mamá, la niña le rogó, recuerda que el ayer cuando sentiste amor, la madre sonrió, la niña al fin salió. El tiempo para amar. Aún soy una niña. ¿Cómo explicarte, papá, que el corazón no tiene riendas? ¿Cómo crees que deberían reaccionar los padres al percatarse de que su hijo está enamorado? Bueno, eso es una cosa bastante complicada. Deberían comprenderlo por encima de todas las cosas y apoyarlo. Porque la mayoría de los padres, cuando creen que la otra pareja no es correspondiente, lo que hacen es hacerle la guerra y los hijos se van de la casa y toda esa serie de cosas. Por lo mismo pienso que deberían apoyarlo primero y que ellos mismos se den cuenta si están cometiendo un error o si están haciendo bien. Bueno, lo primero es que sus hijos y los padres tengan confianza mutua para que sí los padres los puedan ayudar y guiarlo por un buen camino. Bueno, yo creo que debe jugarlo por él mismo, porque él cuando tenía su edad, supongo yo que se debió haber enamorado igual. Y además, eso es un sentimiento muy normal desde un niño que tiene 4 o 5 años. De ahí en adelante se enamoran de todo. Inclusive muchos especialistas dicen que hay niños de 3, 4, 5 años que el varón se enamora de la mamá y la hembrita se enamora del papá. Así que eso es un sentimiento muy normal. Todos tenemos que enamorarnos. Al niño, fundamentalmente de la etapa de la niñez, poco a poco se le va enseñando todo lo que tiene que ver con respecto al amor. Primero tiene que educarlo con relación al amor a la familia, y después poco a poco ir vinculándolo a lo que es la pareja, demostrándole en sí todo el amor que se puede crear en su alrededor, hablarle las realidades de la vida, cómo puede llegar a sufrir o puede ser una persona más emotiva en cuanto al amor a la pareja. Te he dicho que no. Cuando tengan algún enamorado, que se lo digan a los padres, que tengan toda la confianza del mundo con los padres. Bueno, la reacción debe ser una reacción de felicidad. Ahora hay que ver de quién está enamorado. Si es una chiquita como tú, felicidades. Soy un hombre, puedo tener todas las mujeres. No, papá, soy un hombre, pero mi corazón pertenece con respeto a una sola mujer. ¿A qué edad se enamoró por primera vez? Yo a los 15, 16 años por ahí. ¿Y qué piensa usted del amor? Que es lo más lindo que hay arriba de la tierra. En todo, en el sentido general, amor al trabajo, amor a las mujeres, amor al hogar, a la casa, a todo. El que no tenga amor, que no viva. ¿A quién quisiera felicitar en este Día del Amor? Bueno, primero que todo a mi grupo de teatro, a mis amistades, a mis amigos que son los más importantes para mí, a mi novio y a todo el pueblo de Huira. Esto es lo más maravilloso que tiene nuestro pueblo, las amistades, las personas que nos rodean. A mis hijas en este caso, a mi nieto, a mi esposo que lo quiero mucho, a todo lo que me rodea, todo es amor. Yo quisiera felicitar a todos los enamorados y para que sean felices y se sientan bien con su pareja. El amor pero el amor no solamente la pareja de hombre y mujer, sino también de hijos, los niños, con su mamá, las tías, los abuelos, todo eso es amor.
Aunque suela pensar en ocasiones como un niño, en mi ser habita un hombre que quiere conocer el amor. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Yo siempre he estado enamorada de la vida. A la vida hay que sonreírle, hay que amarla. ¿A quién quisiera felicitar en este Día del Amor? A mi hija, a mi mamá y a toda mi familia. ¿Algún vecino en especial? ¿Alguna persona? A Katy y a Liz David. A mi esposa, a mis hijos, a mis padres. ¿A quién más? Y a todas las personas que me quieren. Quisiera felicitar principalmente a mi novio. De mandarle muchas felicidades y más que nada a mis padres, porque no solo es el Día del Amor, es el Día de la Amistad también. Mi novia. ¿A quién más? Ah, mi madre, a mi hermana, a todas las personas que sean felices, que se amen, se les felicita por ese día, ¿no? Por el Día de los Enamorados, ¿no? El 14 de febrero, ah, bueno, ese es el Día de los Enamorados y hay que felicitarlo, porque eso es una cosa bonita. Bueno, quisiera felicitar a mi esposa, que llevo ya 42 años de matrimonio con ella. Y quisiera que todos los guireños tuvieran esa misma dicha de tener 42 años o más con su esposa. Ser joven es el comienzo, conocer la vida es el camino. Expresar y respetar el amor con todos sus derechos es conocernos como humanos. También sabemos amar. Esta es la historia y la canción de una niña y de un amor. Esta es también la realidad. Así es la vida y nada más. Sobre todo en el amor, ya no piensan en jugar, venir a bailar. La historia terminó, tuvo un feliz final. La niña fue a bailar, nada me importa más, ya sabe del amor. La niña al fin salió. Amar, esa brisa fresca que endulza el alma perdida, cautiva de una soledad incomprendida. Se ama y llega a la vida, pero has llegado tarde. Te quiero, mas me engaño para vivir. Me desordeno, amor. Me desordeno cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turpada como una mala promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno.